Calzador, tío. ¿Cómo no? Las interacciones no son, no sé, son raras. Y entran directamente estos 9 button check. Bueno, primera partida, Olimar contra la tinta. Y además, uy, el primer atravesado la tinta, eso es importante. 7 contra 1 de un capo que le ha tirado. Este mapa es súper bueno para Olimar, también me lo ha comentado muchas veces su mapa. Que Destino es uno de los mapas favoritos de Olimar. Pero porque es fácil de entender. Sí, sí, perfectamente entendible. Solo por con full hop, ¿vale? Tiras dos, con Saibi tiras dos Pikmin que están cubriendo todas tus opciones. Y en suelo sigues teniendo el tercero para agarrar. Y vemos que por ahora Flamberic ha conseguido. Está en la zona el Flamberic, ¿eh? Está bastante en la zona. No está conectando esos combos de agarre, pero sí que ha rascado muchísimo porcentaje a su nota. El Buya nunca ha sido true. Mucha gente se extraña cuando fallan, pero es que no es true. Tiene sus porcentajes true. Pero así, son rollo 60% Rage 46. Sí, sí, sí. Es justito. Es justito. Pero aún así, esos combos. Flamberic está gaming. Ahora mismo está gaming. Vamos a jugar Call of Duty. La verdad es que Flamberic es un gran jugador de Call of Duty. Sí. Flamberic le gusta mucho jugar al Smash con cosas poco ortodoxas. Acaba de reventar a ese Pikmin con la pistola. De hecho, lo de disparar esa cosa morada le está yendo muy bien. Sí, le está saliendo muy bien. Ya le ha metido 52% a suma en su segunda stock, esa stack no va a conectar. Y suma que parece que le está costando por ahora. ¡Guau! Qué greedy ese rodillo. Sí, pero como es difícil de punishar si pasas de largo y lo cancelas con salto, entonces muchas veces es como, bueno, pues lo tiro a ver qué pasa. Creo que Flamberic se ha adaptado, ha buscado, vio el último torneo y ha dicho, yo tengo que adaptarme a Olimar de alguna forma. Y lo ha hecho, Dios mío, sí lo ha hecho. Pero ya está superado porcentaje, el upper de morado va a matar de eso. Pero va a tener que aprender a jugar en la metralleta, ¿eh? Sí. Si no, no. Ahí tenemos más metralleta, 97% y mucha tinta. Dando un poco a abusar del dash, pero parece que le está saliendo bastante mal. Tiene morado. Uf, qué tiene dolor, morado. Está a 73. Es que tiene las maracas, tío. Ha tradeado con el down smash. Es que la... Oh, la... es fuerte, es muertísimo. A no ser que Flamberic lo wife todo. En cuyo caso, pues, no lo es. Bueno, pues... Wow, eso ha dado y... Ha dado por el pimi morado que ha extendido la hitbox. Puede ser. Y es que... Parecía que Flamberic tenía la stock, pero ha fallado ese dash antes de... Con Olimar no te duermas nunca. Olimar te sube el porcentaje como una mala bestia. Y ahora mismo Flamberic es el que está también en el mismo peligro que Suba. Las maracas, chaval. Ha sido un backer, si no me equivoco. Un fire, ¿no? Celebra. El fire mata mucho menos, creo que es un backer. Claro, igualmente lo ha celebrado. Empieza con la metralleta, no consigue encontrar nada, pero Suma tampoco consigue punisharlo. Pero ese rol ha estado justísimo. Para claro, pero algo. Porque Flamberic está angulando la... no sé cómo se llama el cacharro este. Bueno, la pistola de agua. La está angulando hacia arriba, y la está, pero por abajo es que es tan chiquito que le puede hacer low profile y rodarle dentro. Muy inteligente por parte de Suma. Ahora mismo, Dios mío, completamente morado, tío. Cosa más cursed, parece un Pikmin morado. Es súper cursed, parece un Pikmin morado gigante. Feo, por favor. Es feísimo. Pobrecito, ¿cómo ve con el casco manchado, animalito? Que no ve, Suma está ciego. ¿Qué más da Suma? Yo digo Olimar, que no ve. Uy, el Buya que no conecta. Encuentra el Downsmart, pero no consigue el grab. Flamberic que está. Tiene a Suma bastante alto porcentaje. Un poquito más de pistola que está pegándole al Pikmin. Se ve ahí cortada en el aire. Aunque disparando así pierde mucha tinta, ¿eh? Llegará un punto en el que se pueda adaptar, yo creo. No es tan viable estar disparando todo el rato. Encuentra a Jab, agarre a Fer, que no conecta de milagrito. Flamberic está buscando ya la kill, la bomba que se va a tanquear un Pikmin. Y el rodillo que no conecta de muy bien, esperado. ¡Ha matado el Pikmin! ¿Has visto lo que ha pasado? Ha matado al Pikmin después del parry, sí. ¡Sí, eso es ridículo! ¡Eso es ridículo! ¡Qué ridículo, tío! O sea, le Suma lo ha hecho bien, ha conseguido el parry. Y la hitbox del backer ha durado lo suficiente como para que mate al Pikmin de su asma si no va a punishear, tío. Es que super. Vaya Rit con el F-Smash. Le ha pillado el rol perfecto, cuidado porque Flamberic ahora puede que esté en mucho peligro, no encuentra al downer. Tiene dos maracas. Uy. Maracas. Fer le coge el salto con el backer, pero no va a ser suficiente todavía. Esto está demasiado close para mi gusto, estoy nervioso. ¡No! Sí, no. Uy, el downer, el AP. ¡Puyaka! Ah, pero. ¡Bulla! ¡Qué otro! ¡Qué buena! ¡Qué aplaude, tío! ¡Qué guau, tío! ¡Ah, GG's!
Muy pana Suma, dice yo, tío. Buena, buena persona. ¡Bien jugado! Lo vemos ahí. Le pilla. Pero vamos, la ha dado con. Eso no es un mixa que puedas repetir mucho. Porque tiene mucho. Tiene mucho. Mucho peligro. Tiene mucho lag ahí. Muy cerca del ledge. Llega a poner el escudo o fintarle y le cae con un backer y lo lanzpiquea. Sí. Es una de estas cosas que tú dices. ¿Lo hago ahora o no lo hago? Exactamente, y lo ha hecho en el momento justo, en el mix-up. En situaciones de tensión, muchas veces son mix-ups. Funciona. Musicote. Y vuelve al destino final. No sé yo si es la mejor opción. A ver, yo creo que Suba está convencido de que es donde tiene que estar. Y Flambeck no lo ha baneado, así que habiendo ganado en él, tampoco se ve muy, muy en peligro aquí. Suba bailarín. Se lo pasa bien. No ha habido cambio de personaje, creo, así que vamos a volver a ver mismo matchup. Se lo pasa bien. Sospechoso. Se llama sospechoso. Y los pobres Pikmin que intentan atravesar la pistola y no lo consiguen. ¿Cómo? Es muy ¿cómo se dice en español, tío? Obnoxious. Noxious. Es que claro, es como, ahí está, no parece ni un movimiento bueno, pero tú dices, uy, ¿por dónde le cojo? Tío, si salto ahora, la cancela, no sé qué. Te toca un poco la moral. Es que tío, super cruce del Olimar Rosa, que no puedo. El Olimar Rosa es como, no sé. Es un Pikmin morado, gordo, tío. Normal que pierda el matchup, ¿no? En plan, porque no ve. Se va a estrellar y se muere. Pero por ahora la cosa empieza bastante débil. Esos Pikmin le están haciendo muchísimo daño a Flamberic. Es que Flamberic tiene que tener cuidado. Es que este bicho te toca una vez y todo mal. O sea. Com. Anda, con un poquito más de pistola de agua. Busca el efecto más. El rojo le acaba de atravesar al rodillo. ¿Cómo castear un match de Olimar? No tiene. Joder, no sé cómo llamar la tinta, tío. O sea, no tiene ink. Que estaba. Es que. Voy llamarlo tinta. Sí, es que se me ha ido el nombre. Iba a decir cualquier cosa y no quiero ser campo y ciudad. Así que. Y madre mía. Cuidado que. Super Iber, ¿eh? Sí, y además Suma ahora mismo tiene el lineup de. Se ha comido matar. La granada. Tiene el lineup de matar el doble morada rojo. Eso no va a ser curiosado por Suma. Pero el upper se lo lleva. Agita el pinmin. La pasa al plumero por la repisa. ¡Uja! El backer que no mata ni a Olimar. Sí, la verdad es que a Inglay le cuesta mucho matar si no es con esos ups más, con el Buya. O el rodillo. Y Sumo parece que lo está aprovechando bien, pero ese día ya el backer sí que va a hacer todavía. Ha pillado a Suma moviéndose hacia atrás. Entonces no la de la de cacharro que le tira en la cabeza. Uy, lo malo del jab es que gasta tinta, o sea, sí, hay que tener cuidado también con él. Eso va a ser un jab lock a F, es más, pero mira el porcentaje de Flamberic. Dolor. The pain. Come. Tenemos ahí un poquito de guerra de Pikmin, un poquito de Pikmin contra pintura, consigue el Fer. El morado que ha sido jiteado al vacío. Encuentra el backer. ¿Está Suma entrando en la zona? Hay que Suma. Ah, no, pero no, eso es Buyaka, Buyaka. Come. ¿Cómo? No puede ser, no llega, tío. No llega. Con la mierda. Está dando mucha guerra a la pintura. La mierda del gapo, tío. Y ese launch más no va a conectar, pero tampoco va a conseguirlo punisear Suma. Y ahora mismo está súper bien. Están jugando muy a encontrar la. ¡Oh, vaya pizza! Eso va a saltar. Para saltar hay que quitar el escudo. Ha hecho tiro, pasito para adelante, pasito para atrás. No lo ha conectado, milagro eso. Era rojo, creo que quería amarillo para eso. Sí, así un poco. Bastante doloroso porque ahora puede conseguir mucho daño de eso. Probablemente más upper o al menos algo similar. Yo que detrás todo le está tirando. Literalmente le mara. Vemos ahí, cubre bien las opciones de tech. No consigue. Fuera. Con el downer, pero le está manteniendo en disadvantage mucho tiempo. Y el Upsma es perfecto. O sea, ahí ha predicho perfectamente el drift de Flamberic. Sabía que iba a caer encima suya. ¡Le ha metido! Ni siquiera ha hecho parry. Escudo, un hit, ya no más. Es cierto que el rodillo es muy puniseable en escudo muchas veces. Y Sumo lo ha usado muy bien. Dos stocks. A that. Smash Bell. ¿Veremos counter pick de Flamberic? ¿De Flamberrox? Flamberic es muy gamberro jugando. Sí. Él puede sacar, picks curiosos. Personaje. Flamberic siempre cede la música, es un buen hombre.
Pero luego un gamberro. La cara de Zamberi. Él siempre cede la música a un buen men. Parece que no va a haber cambio. Sigue confiando en el Inkling. Y suma, en cambio, sí que cambia a Eso es ilegal en cuatro sí, estados. Sí, y además ni siquiera ha avisado del cambio. No sé, yo creo que debería ceder la partida. Todos sabemos que Alf hace 0,5% más con el jump. Es cierto. Es cierto. Buscadlo en la wiki si queréis. ¡Oh, ha roleado dentro! ¡Madre mía! Esto es muchísimo daño y completamente tintado. Pero hablando, o sea, hablando de muchísimo daño. Sí, se lo ha devuelto y con extra. Buen pana. Pero ambos consiguen bastante daño con sus respectivas conversiones. Uy, ese dash attack no ha conectado. La presión de escudo que Flamberic sale de ella. Muy inteligente ese Upsmash de Flamberic para hacerle un G2000 desesperado a que no le metiera la Pesmash. O sea, como improvisación, se lleva los puntos. ¡Oh! ¡Au! Le ha pillado casteando el F-Smash con ese rol y ha podido darle su propio F-Smash. He decidido matarte. Y además con el morado no hay forma de que sobreviva. Y ahora Flamberic es el que tiene que empezar a escalar, porque Suma ahora puede dedicarse un poquito a lo que le gusta a Olimar, a tirar cosas. Tiene doble morado. Realmente tiene doble morado, así que no está tampoco... Las maracas. Tiene las maracas listas. Llámale su nombre por su nombre, por favor. Las maracas listas. Y es que las maracas también, montón, como proyectiles, son muy buenos. Sí. De hecho, Suma se pone las dos maracas siempre para tirar 6 pisos. Y buscar el error cada Pesmash. Y eso va a ser... ¡Uy! No ha confiado. ¿Eh? La señalada. No ha confiado porque eso era una lectura de tech neutral. Lo que pasa es que ha tardado un poquito más en tirar el FMash porque se ha sentido un poco inseguro. Pero eso era kill. Los dos morados. ¿Sabes qué? Como te dejes en medio te quita 40, ¿no? Sí, y además te rompe el escudo increíble. Lo más que quita 40. O sea, es una salvajada. La tinta morada... ¡Oh! ¡Cómo! ¡La ha hecho como en el suelo! Suma lo ha aceptado. Ha dicho, píntame como va de tus niñas francesas. Tus niñas francesas. Every night in my dream. Viste, espérate. Ya sé lo que quería Suma. Tenía dos morados y él también quería ser morado. No. Tres maracas. Así pego más. No pego lo suficiente. Necesito más morado. Agachado. Madre mía, cómo ha pameado ese jump. Quería los peñetazos. Uga. Y el backer se lo va a llevar. Pero eso ha sido Uga. Completamente Uga y Suma que está tanqueando esta stock. Suma está en la zona. Uy, madre mía, la zona. Daño. Que es zona. El Rage no le ha permitido conectar ese segundo upper. Y por fin también consigue con el Yeet la primera stock de Suma. Pero mira, es que me encanta cómo la pistola se queda corta pegándola al Pikmin y parece que está disparando a la nada, tío. ¡Míralo! Es que parece que le dispara a la nada. Pepe. ¡Uy! Ese grab. He intentado fichar un grab que no ha salido muy rentable. Pero es que ¡ya mira tiene el 90! Porcentaje. Es que mira el porcentaje. Es que el amarillo se ha sacrificado para botar la bomba. Es que no lo ves, no lo notas con... Sí, efectivamente. Rich además for con, my hand. Con el lapso más morado. Como toques, o sea, como wifeo un rodillo, es instapanish de sí, Olimar. Sí. Quizás, no estoy seguro cómo funciona el rodillo en escudo, de cuándo puedes cancelarlo a salto. Creo que lo típico, ¿no? De que hitea y a lo mejor necesitas un poquito que dé dos pasitos, ¿no? Para poder saltar. Sí, o a lo mejor si buffereas el salto, a lo mejor lo puedes cancelar antes. No, la verdad es que no lo sé. Bueno, los sonidos que suenan como bolsas de plástico del Mercadona son Dito estornudando, ¿vale? Solo que lo sepáis. ¿De qué va este juego? Pues este juego va de ser morado, al parecer. Tanto los Pikmin como Inkling están bien morados. Y Olimar se pone bien morado. Y no he visto que Counterpick ha seleccionado Flamberic, pero le veo con cara de cambio de personaje. No lo sé, Rick. Puede que se... No, ¿Por qué me miras con esa falsa sonrisa de optimismo? Es que no te creo. Hay que ser optimista y... yo creo que... Cosas. Bueno, pues ya tiene 26. 28. Yeah, 30. No puedo quitarme los pigmins. No, tío, es que es mucho sufrimiento. En verdad esto es catársico. O sea, cuando este bicho no deja jugar a los demás, que otro bicho no le deje vivir, pues bueno, es karma. Es que tiene 62 y creo que le has dado una agarre y ya está. Que no puede hacer nada. Y es que tira laps más y claro, Suma se lo punisea, que Suma este, también está ahí. Oye, que este matchup no existe, Jaime. Tiene toda la pinta, la verdad. ¡Que no existe! Y ahora tiene el... ¡Oh, Dios mío! Pero que está a 105. Ya. Bueno, pero está ahora... Un poquito lo está intentando. Está en su zoneo, tiene sus puñetazos. Sí, yo digo que no.
Si yo no, sigue el agarre, cuidado, porque esto puede ser Super Dragón que Super no Dragon. Super Kiku. Lo consigue el Super Dragon. ¡Uga! Cuidado porque aquí suma. ¡Uy, ese morado que no le ha dado de milagro! Lo habría matado de 100%. Bien peado. ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Ha sido un up B. ¡Ah, el up B tiene knockback! Claro. Cuando no se agarra el bordillo, sí. Pensé que era como el de Joker, que simplemente se enganchaba y a tomar por saco. No, no, el de Joker también tiene una pequeña. Ah, el de Mimir es más fuerte. Pero desde su. No sabía que hacía eso. Sí. Con eso le ha pillado el mix-up de día y a suma y ha perdido. A lo mejor nos callamos la boquita y es un matchup jugable. Por ahora. Por ahora, cuidado. Porque a suma se le está haciendo un poco cuesta arriba. Poquito a poco parece que el que está rascando porcentaje es Flamberry, que en vez de suma se da que no va a conectar. Flamberry que recupera Center Stage y está más que contento de estar ahí. Suma se sabe los brazos, pero ¿cómo se los sabe si no juega contra este bicho en su vida? Se la sabe. ¿Qué son brazos? Sí, brazos ya. Es una saga de Nintendo. Suma no está conectando esa. Está teniendo un advantage que no está consiguiendo lo que quiere. Está ha empezado muy, muy bien. Ha empezado el usual stuff, pero de repente Flamberry ha dicho. Flamberry ha dicho. Mira esos asesinos. Mira esos criminales. Que estaba a 50 hace 2 segundos, que todo ese 40 de daño ha sido de Pikmin. Te repito, no puede quitárselo. La pobre. ¡Uga! Y es que es ridículo, o sea. Ha saltado Nerf para quitarse el Pikmin y ha llegado Olimar correteando, ha dicho. Pero que Olimar hace así. Te apunta y te dice, morado, a por él. Ataca a mi esclavo. Es que le ha dejado con tanto lag en el aire que le ha dado tiempo a corretear debajo suya y meterle el F-Bash. Esclavo, cuídame. Es que le para el Megawatt también. Megawatt. Es que le acorta los brazos también. Bueno. Todo es Ener que no se lo acorta y que se va a llevar la stock de Suma. Por mucho que este matchup parezca muy, muy difícil para Mimmi. A ver, no Flamberry es, lo está peleando mucho. Pero no es bueno. O sea, simplemente Flamberry está jugando muy bien, pero el matchup es muy malo para Mimmi. Sí. No va a hacer nada. O sea, esto que. ¿Qué curse ha sido eso? Pero vamos a ver. ¿Pero a qué le estás pegando? ¿A Olimar? O sea, ¿la hitbox a dónde va? ¿Le ha dado a Olimar o le ha dado al bicho? Es que da igual. Madre mía, con los dobles dragones. Están haciendo muchísimo trabajo con el doble láser. ¡De mí, maldito alienígena! Buenísimo agarre, leyéndome básicamente a Suma ese dash con escudo. Otro rojo que no se puede quitar. Es que Suma lo está persiguiendo por el mapa mientras le tira Pikmin y Flamberry está diciendo no. No tendría que haberle dejado destino. Creo que estoy de acuerdo. Creo que le vendría mucho mejor a cualquier otro mapa. Cualquier otro. Ahora mismo estaba preguntando el matchup simplemente porque es el único mapa en el que Pikmin es absurdamente fuerte, ¿sabes? Efectivamente. Si no, lo tendría muy, muy, muy fastidioso esto. ¡Jolín! Esto puede ser muerte si no tiene mucho cuidado. Pero los Pikmin ya están dejando a Flamberry a porcentaje de mucha muerte. El problema es matarlo. No. El Mecha Watt. Ha ganado un macho muy fastidioso, Flamberry. Sí, efectivamente. Un macho muy, parece, muy... Parece que desde la última vez Flamberry ha conseguido aprender a lidiar más con Olimar. Pero no se quita, no quita el hecho de que como tenga dos Pikmin pegados, se van a quedar ahí hasta el final de los tiempos. No tiene nada. El daño se lo ha llevado. Pero la partida, en cambio, se la ha llevado Flamberry. Van a Pokémon Stadium 2. Ese Megawatt que ha pillado el rol. Es que es muy difícil salir ahí. Este set está ajustadísimo. Vamos al last game. Supongo que no habrá cambio de personaje por parte de ninguno de los dos. Viendo que Flamberry acaba de ganar con Mingming y Suma, que confía en su Olimar y tiene un matchup favorable. Es raro, pero Destino no le ha venido bien a Mimmin. Digo, le ha venido bien a Mimmin, no le ha venido bien a Suma. Bueno, comenzamos Game 5. Muy ajustado este set. Pokémon Stadium 2 también es muy grande. Es muy grande, pero yo creo que la plataforma le pueden ayudar a tener un poco más de mix-up. Ahí encuentra el agarre, ese Fer que no conecta de milagro. El down eso es muy peligroso lo que ha hecho Flamberry. Ha estirado mucho el recovery desde abajo. Sí. Sobre todo porque hace que su timing de recuperación sea mucho más pequeño y entonces pueda Suma timear más fácil el downer. ¿Estás viendo el porcentaje de...? No me había dado ni cuenta. Ya, es que es ridículo. El damage output de Olimar. Pero es que le sube a 100 del asco. ¡Del asco! Y cuidado porque aquí es donde quiere estar Mimmin. Quiere conseguir el center stage, dejar a Suma en el bordillo, pero... No ha conseguido mucha ventaja con Mimmin. Es el muñeco que puede estar en advantage en neutral.
su neutral es el Advantage. Joder, qué coña. O sea, el Ram-Ram tocándole mucho la moral, no permitiéndole el approach de sumo. El Ram-Ram es súper molesto de ver. Es como, no puede saltar. No puede saltar. Es que todo hay que decirlo. Flamberic ha subido muy rápido a 100. Pero ¿qué pasa? Que desde que ha subido a 100, su mano le ha golpeado, ¿no? Por mucho que le tires Pikmin, que le subas porcentaje, si no le das ese hit que mata... ahí era el momento. Eso no ha muerto de milagro. Tiene pegado además un blanco. Ahora ya muere de cualquier cosa el Dawnsmash, que solo tenía un Pikmin, así que no ha salido el Death Dash. Eso, efectivamente, va a ser punish. Le ha metido tremendo up smash. O sea, le ha metido... O sea, llega un punto en el que si estás tan cerca de Olimar, el palancazo te lo vas a comer. Ese blanco está destruyéndola por dentro. Está arrancándole el alma. Sí, pero aún así sigue manteniendo la ventaja a Flamberry. Yo creo que si consigue tanquearse... Lo que las opciones de kill de Suma... Puede... Lo que no puede permitirse es entrar en disadvantage ni una vez. O sea, no puede estar en ningún momento Olimar cerca. Porque si no es que es demasiado daño. Exactamente. Y además no solo es demasiado daño, sino que esa es la única oportunidad que va a tener de morir. Porque los Pim no le van a matar. Un morado no te va a matar hasta 160 si no estás offstage, por supuesto. Y aquí es donde puedes sufrir, no conseguir. ¡Ese morado era peligrosísimo! Y el Up Smash. Ahora que sí, ese láser sí que va a conectar. Busca tu frame con el dragón, no lo consigue. Coloca el megawatt. El agarre que no conecta. ¡Uy, el megawatt! Que le ha dado al Pikmin. Peñetazo en la boca y se lo lleva. Y Flamberry lo que tiene que hacer ahora es evitar esos hits. El que le acabo de dar. Bueno, sin Rage, por suerte, tampoco. Sí, pero el morado. Oh. Last stock, last game. Modo Uga Balunga. Si lleve aquí la stock primero, va a llevarse toda la gloria. Toda la gloria del oro. Aunque ahora mismo... Nah, pero el Lee lo está llevando muy bien Flamberry. O sea, Suma está rascando. El tempo lo está llevando Flamberry, pero es que luego Suma va rascando con los Pikmin y al final está Niven. Pero mira esto. Cuidado con el de esta lo tiene muy difícil para volver, ¿eh? ¡Uy! No la ha dado. ¡No tiene Pikmin! ¡No tiene Pikmin! Es que no tenía Pikmin el alienígena. ¿Qué? Es que le para el Megawatt con el Pikmin. Eso es súper importante también. Porque le quita una kill option, el backthrow que no va a matar todavía, pero le deja muy mala posición. ¡Dragón láser! Y le da. Sí. Hay que estar atento a eso. El dragón ahí le ha dado la Blaston directamente. Sí. Es un matchup curioso, cuanto menos. Para los dos. Suma, lo único es que ese láser hace un poco quizá falta de...